Ahora estoy haciendo la lista de los ingredientes que voy a ocupar para hacer los tacos catrachos, conocidos como flautas en otros lugares, así como en México. Y para esto, pues se va a ocupar cebolla, tomate, chile dulce, van a ser de pollo, hay que comprar un pollo, aceite, salsa de tomate, harina de maíz Maseca. Y a ver, no sé si se me escapará algo más. Bueno, ya lo miraremos. Yo creo que ya está todo, ¿verdad? Unas cervecitas. Déjenme decirles de que esto no es un video tutorial de cómo hacer tacos catrachos, ¿no? Estoy celebrando los 1000 suscriptores y lo quiero compartir con ustedes. Así que vámonos al súper ahora mismo antes que se nos haga tarde, porque la verdad que los tacos catrachos son bastante ricos, pero sí lleva su tiempo hacerlos. Así que vamos y traigamos esto lo más pronto posible para empezar. ¡Uf, qué frío! De nada. Qué frío que está. Hey, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Voy para el supermercado a traer lo que les dije, ¿verdad? Lo que me hace falta prácticamente todo. Está bastante frío. Chequen qué soledad. ¿Qué más? Bueno, apenas son como creo que son las 3:30 por ahí. Es temprano, aún no son las 4 de la tarde. Pero quiero hacer esto lo más pronto posible, porque la verdad que lleva bastante tiempo hacer los tacos catrachos. Aparte que hay que hacer tortillas. Hay que poner el pollo a cocer, luego deshebrar el pollo, desmenuzarlo, ¿verdad? Como quieran llamarle. Entonces, por eso empiezo ahora temprano. Y aparte porque estoy grabando, toma un poquito de tiempo. Pero de aquí a las 8:30 de la noche, pues ya están listos. Bueno, vamos a cortar por aquí. Bueno, ya compré lo que voy a ocupar ahora para hacer esto y me gasté 19,3. Eso que no compré la Maseca porque me acordé que en la casa hay y creo que con eso es suficiente para hacer las tortillas. O sea, para hacer los tacos catrachos, sí, yo creo que con 20 euros tienes para hacerlo, porque como dije, no compré la Maseca, y la Maseca anda sobre los 2 y algo, creo, 2,45 o 2,75. Creo que sí. Eso fue lo que miré ahí. Bueno. Bueno, lo que voy a hacer ahora, pues ya que fuimos por todo lo que necesitábamos, los ingredientes para hacer esos deliciosos tacos catrachos, pues hay que cortar el pollo para ponerlo a cocer. No voy a hacer muchos, ¿verdad? Con la mitad del pollo basta, será más que suficiente. Ya tengo el agua ahí lista para que se vaya. Bueno, ya se está calentando y tomará su ratito. Luego hay que, pues, como les mencioné antes, ¿verdad? Hay que desmenuzarlo, pues, deshebrarlo. Y lo demás, pues es más fácil ya condimentar la carne y esas cosas. Así que vamos a empezar porque se nos hace tarde. Después de esto, voy a empezar a echar las tortillas también, que es otra cosa que lleva bastante tiempo. Y bueno, pues vamos a ponernos a esto con pollo. Este pollo parece que todavía trae las plumas.
Quitar este de aquí. Bueno, ahora voy a ir preparando la masa para tirar las ricas, deliciosas, exquisitas tortillas. Voy a tratar de hacer una medida un poquito grande, ¿verdad? Para no ponerle doble tortilla a los tacos. Normalmente me salen pequeñas, pero eso es también por la cosa esa, para aplastarlas. Es un poquito pequeña, pero vamos a ver qué onda, si me pueden salir un poquito grandecitas y así pues no se usa doble tortilla. Bueno, yo creo que con esto va a ser más que suficiente, no somos muchos además. Y yo creo que yo con unos 3 tacos de esto estaré más que satisfecho. Bueno, una orden de 4 tacos sería bien, ¿no? ¿Cómo caería? Ya se imaginan, unos 5 o 6 tacos. Hey, en Comayagüela, aquí en el mercado, Colón, hay un lugar ahí donde venden las comidas y venden unas pupusas y unos tacos, pero deliciosos. Esta vez que fui, no me dio tiempo, la verdad, de comer ahí porque estaba lleno, estaba full a tope. Entonces, pues comí un tajo relleno. Tengo el video ahí en mi canal y estaba riquísimo. Y las bebidas, los frescos naturales que tienen ahí, delicioso. O sea que se come bien rico, la verdad. Tenemos una buena gastronomía. Y yo tenía ganas de ir a comer ahí una orden de taco. Estaba indeciso, decía, voy a comer tacos o pupusas, porque las pupusas de chicharrón en quesillo son riquísimas. Bueno, inclusive solo las que son solo con quesillo son deliciosas. Pero no, estaba bastante lleno y me esperé un ratito a ver, di un par de vueltas por ahí, ¿verdad? Viendo todo lo que tenían en comidas. Pero la verdad que regresé y seguía lleno. Entonces yo ya tenía hambre y dije, no, pues vamos a comer un tajo relleno, que estaba riquísimo también el tajo relleno ese, con arrocito, ensalzadito. La ensalada que pedí, bueno, tenían ensalada así con lechuga, tomate, y la que pedí fue una de verduras, ¿verdad? Y el fresco que estaba bebiendo era uno de marañón, delicioso. Tenía bastante tiempo que no probaba marañón y se extraña. Bueno, ya estaremos por ahí. Y bueno, ahora voy a echar las tortillas porque esto también quita bastante tiempo para ir también ya avanzando con este proceso de estos ricos, deliciosos tacos. Bueno, yo digo que es bastante, ya con esto es suficiente. Sí. La verdad que solo es la mitad del pollo la que estoy haciendo, no es mucho. Y creo que ya con esta masa es suficiente, ¿no? Necesito hacer más. Las tortillas las voy a hacer algo grandecitas, como se los dije, ¿verdad? Para no ponerlas doble y que no quede el taco demasiado duro con esa doble tortilla, que suele suceder a veces. Entonces es mejor trato de echar ya la tortilla directamente, que esté grande. Así que vamos a hacer lo mejor posible. Ahí tengo ya el comal listo. Bueno, es una fridera así, bastante ancha, y puedo poner normalmente cuando hago tortillas pequeñas puedo poner hasta 6 tortillas de un solo. Así que me puedo hacer unas 20 tortillas en unos 5 minutos más o menos. La costumbre, ¿no? Así que me gusta echar tortillas bastante. Y bueno, ya, aún es temprano, son sobre las 5 creo de la tarde, no, 4 y algo, 4 y media ya. Todavía pues hay tiempo bastante. Lo que sucede, como se los digo, los tacos lleva su tiempito, ¿verdad? Prepararlos. Aparte, ahora que esté la carne ya cocida, espero que se medio enfríe un poco para comenzar a deshebrarla y luego pues a sazonarla, pero ya eso es bastante rápido, es más fácil. Hey, es que chequeen esto, por mucho que quiero echar las tortillas grandes, la tortillera que tengo es pequeña, pero bueno, igual se hacen unos mini tacos, ¿verdad? No importa, o los hago con doble tortilla, no lo sé. Pero sí, como pueden ver, tengo una tortillera bastante pequeña. Quería probar hacerlo con, tal vez con los platos,
Pero me di cuenta que también los platos traen una orilla aquí abajito así, redondeada, y igual, me van a salir del mismo tamaño. Entonces vamos a usar esta. Y pues si eso ya usaré doble tortilla para esto. Ni modo. Sí, yo creo que sí está bien ese tamaño. Y así pues los hago con doble tortilla. Porque si no van a quedar demasiado pequeños y no quiero que queden los tacos, ¿verdad? La verdad que son ricos y atractivos cuando son un poco más grandes. Así que lo vamos a hacer de doble tortilla, ya que. Lo que sí se me olvidó comprar fue de esos palitos para dientes, son los que uso yo para que se amarren, ¿verdad? Pero ni modo, lo vamos a hacer al estilo tradicional, como se suele hacer siempre, con hilo, amarrándolos. Las tortillas ya están listas. Pensé que me iba a tardar más y la verdad que no. Las hice bastante rápido. Tardaría unos 15 minutos, creo, en hacerlas. Y bueno, me salieron algo pequeñas y eso es por, como les dije, ¿verdad? Por la tortillera esta que tengo, que es bastante pequeña. Pero bueno, se van a poner dobles y bueno, van a salir algo pequeñones. Me hubiera gustado que hubieran sido del tamaño normal que se hacen en Honduras, pero ni modo. Así que ya tenemos las tortillas aquí. Ahora lo que voy a hacer, creo que me voy a poner al tanto con la salsa. Y así pues voy avanzando un poco, ¿verdad? Y bueno, esto lo vamos a poner por ahí. Están bastante fresquecitas. Seguiremos avanzando con esta taqueada de los 1000 suscriptores. Y bueno, ya les había mencionado, ¿verdad?, que voy a hacer ahora lo que es la salsa de tomate. Y para ir avanzando un poco, la verdad que llevo buen tiempo, buen récord. Ya el pollo ya casi ya está cocido. Lo voy a dejar un rato ahí que se enfríe para luego desmenuzarlo o deshebrarlo, ¿verdad? Y lo voy a bajar de aquí. Y sí, creo que ya está bien, sí. Sí, ya coció y todo. Así que lo que voy a hacer pues es esperar un rato a que se enfríe, ¿verdad? Para que no me vaya a quemar. Esto es para hacer el sofrito de la salsa. Lo ponemos por aquí. Ahora vamos a sazonar la carne de pollo. Creo que con eso es suficiente. Ya demasiado aceite va a llevar con cuando se frían los tacos. Miren qué deliciosa. A mí me gusta que quede así. Igual, ahora mismo, así como está, lo que puedo hacer es, ¿cómo se llama? Triturarla, ¿verdad? Con la máquina esa. Pero no.
Prefiero que quede así, porque así tiene esa textura y además tienen también ahí la cebollita, el chile dulce y todo eso. Y pues queda rica, queda rica. Igual si ustedes quieren, ustedes lo pueden triturar, ¿verdad? Lo que guste, o sea, es todo al gusto. Yo lo prefiero así, ¿verdad? Con esto, que se vea todo. Algunas veces lo trituro, pero esta vez no. Lo vamos a dejar así. Bueno, esto ya está. Ven, qué delicia, qué rico huele. La verdad que huele delicioso. Está un taco en condiciones. Pues terminamos con los tacos, al final se llegó el momento y los devoramos. Lo que sucede es que me llegué a quedar sin batería ya lo último cuando tenía mi plato servido y pues no me dio tiempo ya de grabarme a mí mismo comiéndolos, ¿verdad? Que fue una pena, lastimosamente ya los había servido y no quería que se enfriaran y dije yo no, ya haré de último lo que estoy haciendo ahora. Sí, seguimos celebrando ahora mismo, gracias a todos ustedes, saludcita. Los que se han suscrito a mi canal, muchas gracias, lo aprecio y también aprecio mucho de que estén pendientes siempre de mis videos. Ya estaré subiendo nuevo contenido una vez llegue a Honduras. De momento, pues
seguiré grabando algunas cositas por acá. Y bueno, pues los tacos estaban bien riquísimos, porque los hice yo, ¿verdad? No, en serio, no, me quedaron bien. Lastimosamente, planché con las tortillas, porque me dijeron, ¿por qué no me avisaste? Es que yo te las hubiera hecho, y es que me salieron pequeñas. Yo las hice con el tamaño de la tortillera, yo se las mostré, ¿verdad? Viene una tortillera que es pequeña. Y tenía ya tiempo que no comía tacos catrachos, y estaban deliciosos, especialmente la salsa, bien rica. Seguimos celebrando esos 1,000 suscriptores. La verdad que no es fácil, fíjense, llegar a 1,000 suscriptores. Por eso a veces dicen, hey, ¿por qué te estás emocionando? ¿De qué te emocionas? Solo porque llegas a 1,000 suscriptores. Si yo en Facebook tengo 5,000 seguidores, o no sé cuántos solicitudes todavía que no he aceptado. Bueno, es que es muy diferente. YouTube es una plataforma que te da la opción de crear tu propio contenido, ¿verdad? Sea lo que haga, sea cocina, sea... Digamos, mi contenido no es cocina. Nada que ver. Ahora mismo, porque estoy acá, no tenía otra cosa que hacer, entonces dije, vamos a hacer algo de comer. Como pudieron ver, el video ese tampoco es un video tutorial de cómo hacer los tacos catrachos. Nada que ver, es solo, simple y sencillamente, una celebración. Bueno, en fin. Y no sé si se puede ver, pues aquí tengo ya la computadora. Estoy ya pasando los videos para empezar a editar. Quería subirlo, decía yo, el video ahora mismo. Pero va a ser imposible, si ahora mismo son las 9:46. Y una vez descargue todo este material, pues hay que comenzar a editar. Y hay que ver paso a paso todo lo que grabé. Pero bueno, esa es otra historia. A mí me estaban mandando mensajes, ¿de qué te alegra tanto llegar a 1,000 suscriptores, verdad? Si yo tengo más de 4,000 o 5,000 en Facebook, pero es que es muy diferente. Digamos, YouTube te da la opción de subir un video hasta de una hora de duración. Pero en esa hora, ¿qué vas a hacer? Tienes que hacer algo, ¿verdad? Algo para llamar la atención, algo que interese. Como ahora mismo lo que estoy haciendo, miren, estoy hablando huevadas con ustedes aquí, tomándome una cerveza. Y pues agradeciendo por los 1,000 suscriptores. Ya es algo, ¿verdad? Es un avance, al menos los estoy entreteniendo. Ya diferente, ya si voy fuera de aquí, pues vamos a buscar qué hacer, ¿verdad? A ver qué encontramos, y vamos a, no sé, un restaurante, buscar comida rápida, lastimosamente. O comidas callejeras, no es muy fácil encontrar así, digamos, comida callejera entre paréntesis, como nosotros allá, que encontramos un puestecito en cada esquina. Va para el otro lado, perdón, encontrás un puestecito de baleadas por allá, otro de pastelitos de perro por acá, pollo chuco por allá, carnitas, pupusas. Aunque la pupusa no es mucho de nosotros, ¿verdad? Es más del Salvador, pero sí que se suelen hacer las que son de quesillo y de chicharrón. Bueno, yuca frita, tajaditas de plátano, ¿verdad? Con ensalada, salsa y esas cosas. Y una gran cantidad de cosas que podemos encontrar. Tenemos una gastronomía bien amplia, la verdad. Entonces, pues, YouTube es un poco más complicado subir solo después de los 30 suscriptores o 50 suscriptores, ya subir a 100 cuesta un montón. Se siente esa pendiente que uno va para arriba y le cuesta llegar. Y ya cuando uno va por 500 ya se siente un poco más como relajado. A partir de ahí ya vas teniendo suscriptores tras suscriptores, ¿verdad? Y vas recibiendo esas suscripciones. En cambio, cuando recién empiezas, tienes ese problema de que recibes una suscripción de alguien, ¿verdad? Tienes un suscriptor allá una vez por mes. A mí me pasó cuando recién abrí el canal y estaba bastante equivocado. No sabía qué hacer, la verdad, si fotografía. Yo dije, pero es que fotografía, si me enfoco solo fotografía analógica, voy a estar todo el tiempo aquí encerrado, ¿verdad? Con estas máquinas. Y además, las luces rojas y todo eso es bastante complicado porque apenas se puede ver. Y si es en analógico, pues no puedo tener luces así. Que esta vez mi contenido, pues,
no va a cambiar del todo, va a ser igual, pero voy a profundizar un poco más, ¿verdad? En el sentido de mostrarles así como la gastronomía, no solo las calles, ir por ahí, sino que también estar con personas y entrevistarlas y cosas de esas, ¿verdad? Vamos a variar un poquito, vamos a cambiar, hacerle un ligero cambio. No tan radical, pero sí, vamos a hacer ese pequeño cambio. Y es que ahora que fui a Honduras y estuve grabando, la verdad que yo no pensé que iba a recibir suscripciones así tan de repente por los videos que iba subiendo, y la verdad me llamó bastante la atención, me emocioné bastante, como les dije. Yo durante estuve aquí haciendo videos, y es más que en algunas ocasiones salí a grabar fuera, y me recuerdo que hice un video en un mercado que está aquí en Barcelona que se llaman Los Encantos, algo así. Se llama ese mercadillo, ¿verdad? Es donde venden cosas usadas, herramientas, muebles, etcétera, un montón de cosas, ropa y todo eso, no solo usado, pero venden un montón de cosas, electrodomésticos y cosas, bla, bla, bla. En fin, y entonces pues me recuerdo que fui ahí, grabé, creo que hice una primera parte y una segunda, no recuerdo, creo que está ahí, no sé, es que fue tan largo el video que lo hice en dos partes, y aún así no recibí ni un suscriptor en ninguno de los dos videos, ni uno. Yo creo que iba como por 32 suscriptores, algo así. Y los primeros 15 o 20 suscriptores son los conocidos que tenía ahí en Facebook, y les mandaba invitación. Sin embargo, pues les envié casi a todos los que tenía, pero de todos esos, tal vez unos 30, 15 entraron al canal y le dieron seguir, ¿verdad? Cosa de esas. Pero lo mejor de todo es cuando vas ganando tus suscriptores a pulso. Tú mismo, que los haces con tu contenido, que generas esa audiencia, es cuando ya sientes ese cambio, porque te das cuenta de que alguien está viendo tus videos y no estás ganando suscriptor por suscriptor, si me entiendes, ¿verdad? Que, ok, me suscribo a tu canal, tú suscríbete al mío, cosa de esas, no, es muy diferente. Es cuando te los ganas a pulso, es porque es tu audiencia y les gusta lo que estás haciendo, lo que estás subiendo, ¿verdad? Y los entretiene. Entonces, esa es buena onda, a mí me motiva bastante. Y por eso estoy emocionado, pues celebrando aquí, hoy con ustedes, estos 1000 suscriptores. Hey, que todavía no llego, creo, ¿saben? Déjenme lo veo ahora. A ver qué pedos. Uy, tengo un mensaje de quién. Bueno, a ver qué onda. Yo les voy a decir cuántos suscriptores tengo ahorita. Ahorita mismo tengo. Vamos a mi canal. Pero, ¿verdad que es lo Claro. del santo? Ahí estoy yo. Tengo 994 y son prácticamente las 10 de la noche de sábado. Y sí, fíjense, la verdad que es un poco. Es difícil subir a 100 suscriptores después de estar de 30, y que vas y vas y vas, y que a puros huevos, a puras cachas te los vas ganando. Como les digo, yo me recuerdo que cuando subí esos dos videos, pasaron 3, 4 meses o 3 meses por ahí y me cayó un suscriptor. Y yo contento, estaba contento en serio porque tenía un suscriptor, y yo, ¿qué onda? Tengo un suscriptor. Y de repente pues me motivó, no sé, me sentí motivado. Dije, oh, ya tengo un suscriptor, ya somos 30 y algo, 30 y pico, 36 suscriptores. No recuerdo la verdad, pero cuando me fui a Honduras solo llevaba como, no llegaba ni a 40 suscriptores. En fin, y no es que... Qué buena onda, ya me mamé contándoles todas estas loqueras a ustedes. Y fíjense que, bueno, en ese momento, pues yo contento, dije yo, ahora vamos a ir a hacer otro video. ¿Y a dónde? ¿Qué más fui? ¿Grabé algo más? No recuerdo, déjenme miro. 995 suscriptores, ya tenemos otro más. Cayó, 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 cayó. Qué buena onda. Y por eso es que... Bueno, faltan 5 más suscriptores y llegamos. No quise hacer un en vivo porque al hacer un en vivo, pues con los pocos suscriptores que tengo, pues iba a tener como un
para ir, creo, conectado, además es fin de semana, ¿verdad? No creo que iban a estar ahí viendo el en vivo. Yo haré un en vivo a través de YouTube después de generar estos 1000 suscriptores. Así que de momento voy a buscarles el video que hice después de ese mercado. A ver si está por aquí. El barrio gótico que está aquí en Barcelona. Y eso es lo que más jode al final. De que te mataste, ¿verdad? Te fuiste a tal lugar, te fuiste lejos solo para hacer un video, pero de repente no generaste ni una suscripción. Ahora mismo es muy diferente, ¿verdad? Ya tengo bastantes suscriptores que ven mi contenido y pues ellos están viendo, y cada vez que dan un like o comentan, pues generan como una cadena, hacen como una cadena. Bueno, no sé si los habré aburrido con mis anécdotas, todas las huevadas que les he contado, pero ya estaré haciéndoles más contenido a partir de ahora. Y bueno, creo que esto ha sido todo. La verdad me ha gustado hacer este video para ustedes, ¿verdad? Ya que tenía el canal un poquito así de lado, que no le estaba parando mucha bola, no le tomaba mucha importancia, pero ya vamos a comenzar con, como les he contado, ¿verdad? Ya vamos a ir haciendo más contenido. Así que, bueno, ha sido un placer. Suscríbanse al canal, los que no se han suscrito, denle también ese me gusta. Y pues también activen esa campana para recibir las notificaciones cada vez que suba un video. Ya nos estaremos viendo en el próximo que haga. Ya dentro de poco lo estaré haciendo. Bueno, creo que lo subiré ya para el domingo o lunes, por ahí más o menos. Pensé subirlo este sábado, pero ya ahora mismo son prácticamente las 10 y algo. Ya es demasiado tarde y no me va a dar tiempo de... me voy a estar hasta las tantas de la madrugada para editarlo. Así que ya nos vemos en la próxima. Ha sido un placer. Gracias a aquellos que se han suscrito al canal y siguen disfrutando de mis videos. Y ya estaremos al pendiente.